¿Qué tal, buen día amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado... Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de la voz Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Pues espantados por el sismo de hace unos días, justamente días antes de acontecer el sismo del 19 de septiembre, ahora de 2022, hacíamos una crónica eh, minuciosa, exhaustiva de estos dos terribles sismos que habían acontecido en este año, en este día, 19 de septiembre, 37 años del temblor de 1985 y el quinto aniversario del sismo del 2017. Sin saber que un sismo más se añadiría a la lista de esta fecha fatal del 19 de septiembre, ahora, por supuesto, habrá que reescribir una nueva crónica de este día a partir de esta semana para el futuro y decir que... Ha habido tres sismos de intensidad mayor a 7 grados que han acontecido el 19 de septiembre 1985, 2017 y 2022. Es curioso, amigos míos, que el sismo que vivimos hace unos días no fue realmente un sismo menor, fue un sismo de 7.7 grados en escala de Richter. Es un sismo muy fuerte, amigos, que realmente no sabemos las dimensiones que hubiera eh, acontecido, las consecuencias si hubiera sido un movimiento oscilatorio y trepidatorio. Ya hablaremos de esto, amigos míos, en el transcurrir, en el discurrir de este programa, pero pues la crónica se ha vuelto a escribir. Mucha gente en redes sociales nos han comentado, hay que hacer una crónica más a partir de estos sismos. Y bueno, estamos por supuesto aquí en DGS TV haciendo esta crónica de los sismos, por supuesto, eh, en el mes de septiembre y en la historia de nuestro país. ¿Qué dice la UNAM, la máxima casa de estudios al respecto? Pues ahora sí, bajó las manos y dijo... Hay que hacer investigaciones más exhaustivas para ver el porqué, el ver una cuestión científica del por qué hay sismos en repetición constante del 19 de septiembre. Es algo que hay que considerar. ¿Por qué? Porque ya no es coincidencia ni destino. Esto yo. Pienso, como piensa la UNAM en esas investigaciones que va a desarrollar, que si sí es una cuestión científica, geológica, del por qué acontece esto. Vámonos por partes. El primer sismo, 19 de septiembre de 1985, 7 de la mañana, con 19 minutos de un día. Lunes, eh, 19 de septiembre, 8.1 grados en escala de Richter, el epicentro. En Michoacán. El segundo sismo, 19 de septiembre 2017, eh, intensidad 7.1, 10 grados menos que el del 85. Epicentro Puebla, entre Puebla y Morelos. Ahí está el epicentro. Este sismo, bueno, por cierto, el sismo del 19 de septiembre 17 fue martes. Ahora este sismo nos tocó en lunes 19 de septiembre como el del 85 del año 2022. El grado de intensidad muy fuerte, 7.1 grados entre el 17 y el 85. 7.7 grados en escala de Richter, otra vez con epicentro en... Michoacán. Esto nos habla de una consecución de epicentros de día y de intensidad, entre 7 y 8, realmente. Históricamente, tal vez, eh, no sé si sea correcto decirlo, pero tal vez no nos, no por, por no espantarnos, los medios no nos han dicho que ha sido uno de los sismos más fuertes en la historia de México. Hay un sismo por ahí de 1740 y tantos que estuvo. Que, que la crónica nos dice que fue mayor a 9 grados, algo que considero particularmente eh, poco, poco común. Un sismo de 9 grados, pues sería el exterminio de toda una ciudad. Entonces no considero que esto sea cierto. Posiblemente fue muy fuerte, pero no tan fuerte para llegar a los 9 grados. El sismo más grande en la historia de la humanidad fue en Chile, fue de 8.8 grados y colapsó toda la ciudad. Entonces considero que no, no fue pertinente el decir que fue de 9 grados, pero que sí es cierto el documentado en escala de Richter, que el sismo más fuerte en intensidad en nuestro país es el del 85, de 8.1 grados, y realmente fue una ciudad devastada. En el interior de la República, las crónicas, los medios decían, la Ciudad de México desapareció. ¿Por qué? porque propiamente fue un sismo destructivo. Fueron más de 100.000 muertes, eh, más de 800 edificios colapsados por completo. Y no hay que olvidar que hasta el día de hoy sigue habiendo inmuebles que todavía quedan como vestigios de aquel inminente sismo de 1985. En la crónica se añade, hubo el sismo del 2017. Una de las grandes eh, de los grandes consorcios inmobiliarios que se cayó fue el de, el de Álvaro Obregón, la calle Álvaro Obregón, eh, el cual pues hubo muchos decesos, hubo más de 30 decesos en este año 2017 a la hora en que aconteció el sismo, a la una de la tarde estaba eh, llevándose a cabo una misa eclesiástica religiosa para eh, en memoria, de, los, eh, de las personas que perdieron la vida en el sismo del 17 estaban en plena misa cuando volvió a sonar la alerta sísmica, como hace cinco años, y un sismo de intensidad 7,7 grados en escala de Richter, a las aproximadamente a la una de la tarde con cinco minutos, volvió a temblar la tierra o por tercera vez consecutiva en menos de cuatro décadas y un sismo volvió a simbrar a esta ciudad. Parecería de risa que en plena misa, en, en reminiscencia, en recuerdo del acontecer de hace cinco años, volvió a temblar y más fuerte. 6 grados más fuerte, 7.7 grados eh, a la investigación, a la crónica que he hecho estos días, es el, es el segundo sismo más fuerte en la historia de México. Decía que corrimos con suerte, ¿por qué? Si el movimiento hubiera sido como en el 85, en 1985, oscilatorio y trepidatorio como también fue en el 17, por ejemplo, esta ciudad hubiera colapsado. El del 17 fue de 7.1 grados, oscilatorio y trepidatorio. Realmente fue un sismo destructivo. El sismo destructivo es cuando oscila y también... Trepida, cuando, es, cuando también es hacia arriba el movimiento. Corrimos con suerte, amigos míos, ¿por qué? Porque este movimiento fue muy, muy fuerte. 7.7 grados es bestial el movimiento, pero no fue trepidatorio. Realmente se cimbró la tierra, se movió, pero estructuralmente no hubo pérdidas porque no fue para arriba el movimiento. Eso fue lo que salvó, por supuesto, la situación. Si hubiera sido de esta manera, realmente la crónica sería completamente más devastadora, completamente más destructiva, completamente más emproblemada. Volvió a temblar el día 22 de septiembre, volvió a temblar 6.5 grados en escala de Richter, otra vez en Michoacán. Esto nos habla que la tierra está exhalando, que la tierra está respirando. Estemos atentos, amigos míos. El llamado que hago, no como cronista, sino como amigo de ustedes, es a que sigamos teniendo en mente eh, los, los medios que, que, protección civil, que las autoridades nos dicen, el tener a la mano nuestros objetos eh, más preciados, documentos, un botiquín que eh, sigamos teniendo las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque estamos en una zona sísmica que no sabemos cuándo, con mayor o menor intensidad, va a volver a temblar. La recomendación de un amigo es que sigamos atentos. ¿Por qué? Porque estos sismos son intempestivamente en cualquier momento van a volver a acontecer no es miedo, simplemente precaución a que estemos al tanto y cuidemos de nosotros y de los nuestros, les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista Gerardo Olvera Flores, en este especial en este especial de una segunda parte de crónica de sismos en la Ciudad de México que esperemos ya, eh, ya nos den ya nos den Clemencia, ya nos den tranquilidad y sigamos disfrutando de la crónica, de lo que fue, de la historia y no volvamos a hacer una crónica de lo que aconteció. Les agradezco mucho su tiempo, que pasen excelente día, hasta la próxima.